Bueno, aquí estábamos, continuamos en este empalme y sobre todo tratando de mirar el uso en este caso del plugin Pattern Matrix, donde nos ahorra mucho en la construcción del gráfico path. Ya habíamos construido en el tema del factor, en el SPSS, y nos dio la matriz patrón, donde no puede haber filas vacías y con algunos o alguna fila con dos mediciones que pertenezcan a factores diferentes, eso se elimina, una de ellas, podría limitarse toda la fila. Luego le vamos a dar copiar solo a esta matriz patrón, y eso es lo que me voy a llevar para el AMOS. En el AMOS voy a decirle archivo, otra forma es datafile. También puedo llamarla por acá y por ahí busco la base de datos donde yo la tenga. En este caso, FileName, fui y la busqué a mi carpeta. Aquí está la de ejercicio 2, esta era la que teníamos, yo ya la tengo activada acá, le doy OK y luego voy a mi plugin. Ahí sí no hay problema. Vamos a Pattern Matrix Model. Dice no se puede tener, por lo que ahora lo habíamos activado y había fallado porque me salí, ¿cierto? Voy a salirme yo también. No, aquí tengo la matriz normal, no tiene etiquetas, aquí la veo. Vamos a volver a copiar esta para seguridad. Ahí están ya los nombres. Abro el amigo Amos. Y en el amigo Amos tengo que volver a llamarla la base de datos, o si no, él me lo dice. Yo me puedo ir por Pattern Builder y entonces me dice, bueno, vaya primero, asígnele la base de datos. Eso sí, si falla una primera instancia por X o Y razón, pues me va a seguir mostrando el mensaje. Entonces toca salirnos y activarlo nuevamente, como lo estoy haciendo en este instante. Ahora que ya abre, como está sucediendo, volvemos a pedirle a darle la base de datos, FileName. Busco mi carpeta que yo ya la tengo acá. Le doy OK cuando la cargue. Y luego, otra vez insistamos, plugin Pattern Matrix Builder. Me muestra el recuadro donde yo pego la matriz, control V, y el punto clave es eliminar estas variables, o mejor, esas filas que tienen texto. Observen que cuando llegábamos, él teníamos un texto ahí, yo lo borro y ya me queda solamente los números. Cuando yo ya tengo estos números y las carpetas con sus nombres reales, le doy crear diagrama. Y él se me va a demorar un momentico porque va a empezar a construir y a empalmar estos datos que le estoy dando al programa AMOS, pero me va a construir los diversos factores, fueron siete, con sus respectivos variables observables. Eso sí, me está colocando o me va a colocar unos, no mejor, números en los nombres de los factores. Pero eso es mínimo el trabajo que hay que hacer a lo que nos tocaría si no lo hiciéramos por este lado. Ya el 1, el 2, el 3 lo vamos a cambiar por experto, por uso, por apoyo, por gusto, etc. Entonces aquí él nos está trabajando y efectivamente nos va a construir el dibujo como lo estamos observando en pantalla. Ahí están los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a poner aquí a la lupita para que lo observen. Ya me lo construyó. Entonces, esto es, a mi gusto, una situación muy positiva. Ya lo otro que tenemos que hacer es darle doble clic a las bolitas y en lugar de uno, coloco lo que aquí está diciéndose apoyo. Por ejemplo, me voy para la bola 2 que dice uso del trabajo. Uso, pero no puedo dejar espacios. En los nombres, en la etiqueta sí podría, ¿no? Ya lo sabemos. Ok,
De esta manera yo puedo hacer todo el proceso, es decir, cambio el 3, el 4, el 5. De hecho, yo ya lo tenía por aquí hecho en alguna de estas. Bueno, voy a abrirla, open. Es decir, para no seguirlo trabajando, voy a decir lo que grabé, es, grabo esta que tengo ahí, por si tengo algún derrumbe. Voy a ponerlo ensayo. Pero lo que quiero es ir y buscar y abrir otra. Debe ser expectativas Excel. Ya aquí tengo, voy a mostrarlo con la lupa. Tengo los nombres apoyo, uso trabajo, gusto, personal. Esta era también uso herramienta o informa, uso herramienta, experto, etc. Entonces ya tengo todas las opciones. Es decir, ya lo le cambié los nombres, ya lo otro mínimo es poner más grandecito esta bolita, si es del caso, eso ya también lo conocemos, pero al menos una miradita a este punto. Ya vimos cómo funcionó el y grabo acá. Ahí ya tengo los 2, 4, 6, 7 factores y con sus correlaciones y las correspondientes variables observables. Con el plugin que acabamos de mostrar, Pattern Matrix Builder. Voy a dejar este acá para ahora sí responder algunas situaciones.